ana aprende a decir gracias en quechua se llama machu picchu siente una mezcla de gratitud asombro y un poco de tristeza al pensar en dejar perú. hi everyone i'm emily from acquire a lot in today's video we're going to continue with the series of trips to spanish speaking countries this time peru first we're going to listen to the story in spanish with subtitles then without subtitles and at the end you're going to have a little challenge. So stay until the end to test your comprehension and answer the questions in the comments if you can. Sit back, relax and enjoy. Explorando Perú. Ana llega a Perú emocionada. Este país es famoso por su historia y comida. Después de su último viaje a Argentina, Ana quiere ver más del mundo hispanohablante. Sube al avión con una sonrisa, lista para su nueva aventura. Cuando el avión aterriza en Lima, la capital Ana siente el sol caliente. Está contenta de estar aquí. Lima es una ciudad grande con mucha gente y edificios altos. Ana toma su mapa y empieza a explorar. Primero, Ana va a la Plaza Mayor en Lima. Es un lugar importante con muchos edificios viejos y bonitos. La gente camina y habla en las calles. Ana ve vendedores que venden comida y recuerdos. Ella toma fotos para recordar este lugar. En Lima, Ana prueba el ceviche por primera vez. Es un plato de pescado con limón, cebolla y chile. A Ana le gusta mucho. Es muy diferente de la comida en su país. Ella piensa que la comida de Perú es especial. Ana conoce a algunos estudiantes en Lima. Ellos son amables y le enseñan palabras en quechua, un idioma de Perú. Ana aprende a decir gracias en quechua, que es solpaiki. Está feliz de aprender algo nuevo. Después, Ana viaja a Cusco. Cusco está en las montañas. Es una ciudad antigua y muy bonita. Hay muchas casas y calles de piedra. En Cusco el aire es fresco y el cielo muy azul. Ana visita un mercado en Cusco llamado Mercado de San Pedro. Hay muchas cosas para ver y comprar. Ana ve frutas, verduras y cosas hechas a mano como sombreros y bolsas. Ella compra un sombrero de lana porque es muy bonito. Después de visitar el mercado, Ana decide explorar más de Cusco. Camina por las calles y ve muchas iglesias antiguas. La gente en Cusco es muy amable. Le sonríen a Ana y algunos le dicen hola. Ana se siente feliz y bienvenida en esta ciudad. Un día, Ana decide ir a ver las ruinas de Sacsayhuaman, que están cerca de Cusco. Son muy grandes y antiguas. Ana aprende que las ruinas eran parte de una fortaleza inca. Mira las piedras enormes y se pregunta cómo las pusieron allí hace tantos años. Es un lugar misterioso y hermoso. Luego. Ana escucha sobre el Valle Sagrado de los Incas. Decide que quiere visitarlo. El Valle Sagrado tiene ríos, montañas y muchos sitios arqueológicos importantes. Ana toma un autobús para ir allí. Durante el viaje ve paisajes muy bonitos con montañas verdes y cielo azul. En el Valle Sagrado, Ana visita un lugar llamado Pisac. Pisac tiene un mercado grande donde Ana compra algunos regalos para su familia. También hay ruinas incas en Pisac. Ana sube a ver las ruinas y desde arriba la vista del valle es increíble. Ana siente que está viviendo una aventura de verdad. Después de Pisac, Ana va a Ollantaytambo. Este lugar también tiene ruinas incas. Ana aprende que Ollantaytambo era muy importante para los incas. Ella camina entre las ruinas y visita los antiguos almacenes donde los incas guardaban su comida. Ana está impresionada por todo lo que ve. Ana sabe que el próximo lugar que quiere visitar es muy especial. Se llama Machu Picchu. Para llegar a Machu Picchu, Ana tiene que tomar un tren y luego un bus. Está muy emocionada de ver una de las maravillas del mundo. Con gran emoción, Ana finalmente llega a Machu Picchu temprano en la mañana. La vista de la ciudad antigua, con sus construcciones de piedra entre las montañas neblinosas, es impresionante. Ana siente una conexión profunda con la historia mientras camina por las ruinas, imaginando cómo vivían las personas aquí hace cientos de años. El lugar es mágico, lleno de misterio y belleza. Ana se sienta a mirar el paisaje, agradecida por la oportunidad de estar en un lugar tan especial. Después de su visita a Machu Picchu, Ana decide explorar más del Perú. Su próxima parada es Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca por sus impresionantes edificaciones hechas de sillar, una piedra volcánica blanca. Arequipa está rodeada de volcanes y Ana queda maravillada por la vista del Misti, un volcán activo que domina el paisaje. Ella también visita el monasterio de Santa Catalina, un lugar tranquilo y colorido, con calles estrechas y patios llenos de flores. Ana siente paz mientras camina por el monasterio, admirando sus vibrantes muros azules y naranjas. Siguiendo su viaje, Ana viaja a Puno situada a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Aquí, Ana tiene la oportunidad de visitar las famosas islas flotantes de los uros. Las islas están hechas de totora, una planta que crece en el lago. Los uros, los habitantes de las islas, construyen todo con totora, sus casas, barcos e incluso las islas mismas. Ana queda fascinada por la forma en que los suros viven en armonía con la naturaleza. Ella toma un paseo en uno de los barcos de Totora, disfrutando de la tranquilidad del lago y la amabilidad de sus gentes. Ana también explora Taquile, una isla en el lago Titicaca conocida por sus textiles. Los hombres de la isla tejen gorros y cinturones, mientras que las mujeres tejen blusas y chales. Ana aprende que, en Taquile, el arte de tejer se pasa de generación en generación y es una parte importante de su cultura. Compra un gorro tejido como recuerdo, admirando los colores vivos y los diseños complejos. Cada lugar que Ana visita en Perú le enseña algo nuevo sobre la cultura, la historia y la belleza del país. Ella se siente agradecida por cada experiencia, y por todas las personas amables que ha conocido en su camino. Después de su inolvidable experiencia en Puno y el lago Titicaca, Ana se dirige a la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, conocida por sus sitios arqueológicos precolombinos y su arquitectura colonial colorida. Luego decide visitar Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América precolombina, quedando fascinada por la complejidad y el detalle de sus construcciones. Ana siente que cada lugar que visita le revela más sobre la rica tapestería de culturas que forman el Perú. En Trujillo, Ana también se maravilla con las danzas tradicionales durante un festival local. Ve a los bailarines vestidos con trajes brillantes, moviéndose al ritmo de la música peruana. Es una explosión de color, música, y alegría que captura la esencia del espíritu peruano. Ana no puede evitar unirse a la danza, sintiendo una vez más la calidez y la acogida de la gente de Perú. Como última parada en su viaje, Ana visita la Reserva Nacional de Paracas, un santuario de vida silvestre en la costa sur de Perú. Queda impresionada por la belleza natural del lugar, con sus playas de arena roja, acantilados que se asoman al océano Pacífico y una diversidad de vida marina que incluye leones marinos, pingüinos y una multitud de aves. Luego, en un paseo en bote alrededor de las islas ballestas, conocidas localmente como la Pequeña Galápagos, Ana contempla las figuras misteriosas grabadas en las arenas, preguntándose sobre las historias que guardan. Al final de su viaje, Ana se siente profundamente conmovida y enriquecida por todas las experiencias vividas en Perú. Ha visto maravillas naturales, explorado ruinas antiguas, disfrutado de la comida deliciosa, aprendido sobre tradiciones culturales y, lo más importante, ha conocido a personas extraordinarias que han hecho que su viaje sea inolvidable. Sentada en la playa, Mirando el atardecer sobre el Pacífico, Ana reflexiona sobre su viaje. Siente una mezcla de gratitud, asombro y un poco de tristeza al pensar en dejar Perú. Sin embargo, también siente la emoción de la anticipación por lo que vendrá. Decide que, después de un merecido descanso, su próxima aventura será en Chile. Imagina las montañas, los glaciares y los viñedos que la esperan. Pero por ahora, se toma un momento para simplemente estar presente, agradeciendo cada experiencia, cada encuentro y cada descubrimiento que ha tenido en Perú. Ana sabe que estas memorias la acompañarán siempre y sonríe al pensar en las historias que contará y las aventuras que aún están por venir. We will repeat the story one last time, but without subtitles, repeat after the presenter and pause if necessary. Stay until the end to be able to answer the questions correctly. Explorando Perú. Ana llega a Perú emocionada. Este país es famoso por su historia y comida. Después de su último viaje a Argentina, Ana quiere ver más del mundo hispanohablante. Sube al avión con una sonrisa, lista para su nueva aventura. Cuando el avión aterriza en Lima, la capital, Ana siente el sol caliente. Está contenta de estar aquí. Lima es una ciudad grande con mucha gente y edificios altos. Ana toma su mapa y empieza a explorar. Primero, Ana va a la Plaza Mayor en Lima. Es un lugar importante con muchos edificios viejos y bonitos. La gente camina y habla en las calles. Ana ve vendedores que venden comida y recuerdos. Ella toma fotos para recordar este lugar. En Lima, Ana prueba el ceviche por primera vez. Es un plato de pescado con limón, cebolla y chile. A Ana le gusta mucho. Es muy diferente de la comida en su país. Ella piensa que la comida de Perú es especial. Ana conoce a algunos estudiantes en Lima. Ellos son amables y le enseñan palabras en quechua, un idioma de Perú. Ana aprende a decir gracias en quechua, que es solpaiki. Está feliz de aprender algo nuevo. Después, Ana viaja a Cusco. Cusco está en las montañas. Es una ciudad antigua y muy bonita. Hay muchas casas y calles de piedra. En Cusco el aire es fresco y el cielo muy azul. Ana visita un mercado en Cusco llamado Mercado de San Pedro. Hay muchas cosas para ver y comprar. Ana ve frutas, verduras y cosas hechas a mano como sombreros y bolsas. Ella compra un sombrero de lana porque es muy bonito. Después de visitar el mercado, Ana decide explorar más de Cusco. Camina por las calles y ve muchas iglesias antiguas. La gente en Cusco es muy amable. Le sonríen a Ana y algunos le dicen hola. Ana se siente feliz y bienvenida en esta ciudad. Un día, Ana decide ir a ver las ruinas de Sacsayhuaman que están cerca de Cusco. Son muy grandes y antiguas. Ana aprende que las ruinas eran parte de una fortaleza inca. Mira las piedras enormes y se pregunta cómo las pusieron allí hace tantos años. Es un lugar misterioso y hermoso. Luego, Ana escucha sobre el Valle Sagrado de los Incas. Decide que quiere visitarlo. El Valle Sagrado tiene ríos, montañas, y muchos sitios arqueológicos importantes. Ana toma un autobús para ir allí. Durante el viaje ve paisajes muy bonitos con montañas verdes y cielo azul. En el Valle Sagrado, Ana visita un lugar llamado Pisac. Pisac tiene un mercado grande donde Ana compra algunos regalos para su familia. También hay ruinas incas en Pisac. Ana sube a ver las ruinas y desde arriba la vista del valle es increíble. Ana siente que está viviendo una aventura de verdad. Después de Pisac, Ana va a Ollantaytambo. Este lugar también tiene ruinas incas. Ana aprende que Ollantaytambo era muy importante para los incas. Ella camina entre las ruinas y visita los antiguos almacenes donde los incas guardaban su comida. Ana está impresionada por todo lo que ve. Ana sabe que el próximo lugar que quiere visitar es muy especial. Se llama Machu Picchu. Para llegar a Machu Picchu, Ana tiene que tomar un tren y luego un bus. Está muy emocionada de ver una de las maravillas del mundo. Con gran emoción, Ana finalmente llega a Machu Picchu temprano en la mañana. La vista de la ciudad antigua, con sus construcciones de piedra entre las montañas neblinosas, es impresionante. Ana siente una conexión profunda con la historia mientras camina por las ruinas, imaginando cómo vivían las personas aquí hace cientos de años. El lugar es mágico, lleno de misterio y belleza. Ana se sienta a mirar el paisaje, agradecida por la oportunidad de estar en un lugar tan especial. Después de su visita a Machu Picchu, Ana decide explorar más del Perú. Su próxima parada es Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca por sus impresionantes edificaciones hechas de sillar, una piedra volcánica blanca. Arequipa está rodeada de volcanes y Ana queda maravillada por la vista del Misti, un volcán activo que domina el paisaje. Ella también visita el monasterio de Santa Catalina un lugar tranquilo y colorido, con calles estrechas y patios llenos de flores. Ana siente paz mientras camina por el monasterio, admirando sus vibrantes muros azules y naranjas. Siguiendo su viaje, Ana viaja a Puno, situada a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Aquí, Ana tiene la oportunidad de visitar las famosas islas flotantes de los Uros. Las islas están hechas de Totora, una planta que crece en el lago. Los Uros, los habitantes de las islas, construyen todo con Totora: sus casas, barcos e incluso las islas mismas. Ana queda fascinada por la forma en que los Uros viven en armonía con la naturaleza. Ella toma un paseo en uno de los barcos de Totora, disfrutando de la tranquilidad del lago y la amabilidad de sus gentes. Ana también explora Taquile, una isla en el lago Titicaca conocida por sus textiles. Los hombres de la isla tejen gorros y cinturones, mientras que las mujeres tejen blusas y chales. Ana aprende que en Taquile el arte de tejer se pasa de generación en generación y es una parte importante de su cultura. Compra un gorro tejido como recuerdo, admirando los colores vivos y los diseños complejos. Cada lugar que Ana visita en Perú le enseña algo nuevo sobre la cultura, la historia y la belleza del país. Ella se siente agradecida por cada experiencia y por todas las personas amables que ha conocido en su camino. Después de su inolvidable experiencia en Puno y el lago Titicaca, Ana se dirige a la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, conocida por sus sitios arqueológicos precolombinos y su arquitectura colonial colorida. Luego decide visitar Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América precolombina, quedando fascinada por la complejidad y el detalle de sus construcciones. Ana siente que cada lugar que visita le revela más sobre la rica tapestería de culturas que forman el Perú. En Trujillo, Ana también se maravilla con las danzas tradicionales durante un festival local. Ve a los bailarines vestidos con trajes brillantes, moviéndose al ritmo de la música peruana. Es una explosión de color, música y alegría que captura la esencia del espíritu peruano. Ana no puede evitar unirse a la danza, sintiendo una vez más la calidez y la acogida de la gente de Perú. Como última parada en su viaje, Ana visita la Reserva Nacional de Paracas, un santuario de vida silvestre en la costa sur de Perú. Queda impresionada por la belleza natural del lugar, con sus playas de arena roja, acantilados que se asoman al Océano Pacífico y una diversidad de vida marina que incluye leones marinos, pingüinos y una multitud de aves. Luego, en un paseo en bote alrededor de las islas ballestas, conocidas localmente como la Pequeña Galápagos, Ana contempla las figuras misteriosas grabadas en las arenas, preguntándose sobre las historias que guardan. Al final de su viaje, Ana se siente profundamente conmovida y enriquecida por todas las experiencias vividas en Perú. Ha visto maravillas naturales, explorado ruinas antiguas, disfrutado de la comida deliciosa, aprendido sobre tradiciones culturales, y lo más importante, ha conocido a personas extraordinarias que han hecho que su viaje sea inolvidable. Sentada en la playa, mirando el atardecer sobre el Pacífico, Ana reflexiona sobre su viaje. Siente una mezcla de gratitud, asombro y un poco de tristeza al pensar en dejar Perú. Sin embargo, también siente la emoción de la anticipación por lo que vendrá. Decide que, después de un merecido descanso, su próxima aventura será en Chile. Imagina las montañas, los glaciares y los viñedos que la esperan. Pero por ahora, se toma un momento para simplemente estar presente. Agradeciendo cada experiencia, cada encuentro y cada descubrimiento que ha tenido en Perú. Ana sabe que estas memorias la acompañarán siempre y sonríe al pensar en las historias que contará y las aventuras que aún están por venir. What are your thoughts on the story? I'd love to hear from you in the comments. Also, let's see how well you understood it. Feel free to answer the comprehension questions below in the comments section if you're up for the challenge. 1. ¿A qué país llega Ana emocionada de visitar? A. México. B. Perú. C. España. D. Colombia. 2. ¿Cuál es el primer lugar que Ana visita en Lima? A. El Museo de Arte. B. La Plaza Mayor. C. El Parque Kennedy. D. El Malecón. 3. ¿Qué plato típico prueba Ana por primera vez en Lima? A. Lomo Saltado. B. Ají de gallina. C. Ceviche. D. Anticuchos. 4. ¿Qué palabra en quechua aprende Ana de unos estudiantes en Lima? A. Munay. B. kui C. Solpaiki. D. Aini. 5. ¿Cuál es el último lugar que Ana decide explorar antes de pensar en su próxima aventura en Chile? A. La Reserva Nacional de Paracas. B. El Monasterio de Santa Catalina en Arequipa. C. Las Ruinas de Chan Chan en Trujillo. D. El Valle Sagrado de los Incas. If you've reached the end, remember we've put together a helpful PDF file for you. It contains the correct answers, around 20 key vocabulary words from the story, and the story translated into English, allowing you to compare the text side by side. You can download it using the link in the description below. Also, don't forget to subscribe and hit the like button. It really supports us in creating more content like this. As always, thank you so much for watching.